Muy buenas, chavales. ¡Ey, qué al aparato! Vamos con la toma de contacto del Streets of Rage 4. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos años? ¿Qué sé? Yo he perdido la cuenta. Y encima, ¿cuánto tiempo llevamos babeando? Porque vuelve a esta jodida maravilla desde que nos enseñaron que esto existe. Dios, ya lo tenemos aquí. Bueno, a ver, vamos a mirar a ver qué es lo que hay por aquí. Historia, selección de fase, arcade. ¿Arcade? Completa el modo de historia para acceder. Me parece altamente correcto. Combate contra los jefes. Combate. Esto creo que es combates en línea. Aleatorio. Sí, es combate en línea. Mira, tienes a los cuatro personajes principales. Por ahora. Hay uno ahí oscurito que sabemos todo el mundo quién es, ¿no? Unirse a una partida en línea, consejos de combate, extra y acciones. En extra, vamos a ver qué es lo que trae. Información de los personajes, galería de los héroes, galería de enemigos, galería. Otro, o sea, galería. Y en opciones, configuración de control, audio. ¡Oh! Banda sonora retro. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, hasta luego. Vídeo. Temblor de la pantalla. Luminosidad. Bla, 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 procesado. Idioma. ¡Ah! ¡Oh, Dios santo! ¡La canción clásica! Ahí te quedas. Portugués. Vale. Barras de estado. Número de jugadores. Para flechas, esto no sé qué será. 3, barra de jugador completa, 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 mensaje de puntuación y ping, no sé qué será. Comida. ¡Hostia! Puedes elegir qué es lo que cambiar. O sea, el alimento pequeño puedes poner, a ver, de una manzana, una bola de arroz, un croissant, unas rosquillas, un trozo de pizza. Esto parece tofu. ¿Qué pongo? Alguna fricada, tío. La pizza. Como las tortugas ninja. Alimento grande. El pollo de toda la vida. Oh, un bol de ramen. Un cacho de jamón. ¿Esto qué son? ¿Unas papas bravas o algo así? Una hamburguesa. Una ensalada. Ensalada, fuera, fuera, fuera. El pollo. El pollo, el jamón. Y de aquí. Es que no sé, estoy entre la bola de arroz o en la pizza. Pero es que la pizza es más graciosa. ¡Ey! No me tires. ¡Hala, venga! ¡Hostia, tío! La música clásica, por favor. Historia. Ranura 1. Tenemos fácil, normal, difícil, dificilísimo y manía. Que pone para cuando quieres ir contra el barrio, pero sin que el barrio acabe contigo. Nada de paños calientes. Un desafío como manda los cánones. Difícil, prepárate para una pelear. Abrazo partido. A una pelear. Dificilísimo. Locura total. Te la verás a muchísimos más maleantes y no se van a dar. Hijo de puta. Semejante nivel de dificultad no es justo ni de lejos. Recomendado solo para obsesos del Street for Rage. Vale, me quedo con el normal por ahora. Vale, tenemos a Axel. Hostia, tío, si es que hasta la música de elección. Oh, qué caña, por Dios. Blaze, Cherry y Floyd. Vale, en Axel. Me encantan las pintas nuevas. Fua, tío, por favor. Han pasado 10 años desde la caída de Mr. X y su sindicato. La paz había reinado en la ciudad hasta ahora. Ha surgido un nuevo imperio del crimen y está corrompiendo a todas las fuerzas del orden en la ciudad. Se rumorea que está bajo el mando de la mismísima prole del Mr. X, los mellizos y los exámenes de Arce, los escajantas, Blaze, Flint, con Cherry, hijo de un viejo amigo Floyd, aprendiz de brillante, junto cuatro justicieros se enfrenta al sindicato y el Street Rey. Vale. Tío, quiero esto en grande y lo quiero para mí, para ponerlo en una pared. Por favor, lo quiero ya. A ver, según tengo entendido. Hostia, qué chulo, tío.
El mapa es como lo clásico. Lo mapa, perdón. Ostras, pedazo queco, tío. Ay, qué chulo, cómo mola esto. Vale, a ver, el cuadrado. X para salto. El círculo ahora mismo es nada. Es que tengo miedo a darle para. Por si gasto un especial o algo. Ah, vale, mira, ahora hay botón para recoger. Ya no pasa lo mismo que en antaño, que le dabas al botón y. Y por narices cogías algo y te partían el ojal. Tío, es como jugar el antiguo, por favor. Pero con unas pintas que te cagas. Dios, cómo mola esto, macho. Mira el trozo de pizza. Trofeo, profesional de los combos. Me lo quedo porque es mío. Trofeo, comiendo el suelo. Mío, mío. Qué chulo, tío. Oh, se le ha caído la chori. Toma, toma navajazo. ¡Ah! Me ha pegado una puñalada trapera, tú. ¡Hostia, has visto! El cuchillo, tío. ¡Eh! ¿Serás perro? Venga, va, fuera. Está para acá la chori. ¡Quita! ¿Dónde va tú? ¿Te has pegado tú, Funky? Otra vez. Ven. Que te voy a dejar sin muela. Oh, qué caña, tío. Puedes hacer fintas. A la cabina. Coño, estoy tan acostumbrado al. ¡Au! ¡Qué mazada ha dado! ¡Hostia, no agarra tubo! ¡Está para acá! ¡Toma tu barro! ¡Hostia, qué grande! Mucho más rápido, tío, donde se va. Bueno, es que la tecnología no es lo mismo. Hostia, esto me recuerda al 2. ¡Oh, qué mazada me ha dado! Esto para mí. Lo bueno también que cuando pillas a alguien no se. ¡Ay! No se quita el. Lo que lleves en la mano. Me estáis tocando los cojones. Claro. ¡Estás quieto ya, Punky de los huevos! ¡Hostia, lo he interrumpido! ¡Au! ¡Me ha timado! Me llevo la chori. ¡Las pintas esa, tío! ¡La! ¡Hostia! Hostia, qué grande, tío. Momento estrella. ¡Wow!
¡Qué chulo eso! ¡Toma! Tío, qué pasada el juego, por favor. Es mi niñez en recordatorio. Bueno, mi niñez, a mí me cogió un poco más mayor esto. ¡Ostras! ¡Ah! ¡Qué tu barro me ha dado! ¡Oh! ¿Esto es mini boss? ¿O boss? Es un robot. Toma tu barro. ¡Ah! ¡Coño! Encima tiene poderes. ¡Ay! Esto es mío. Tío, ¿cuántas barras tiene el pavo este? Es más fácil con las manos. Es que tiene hasta... Tiene hasta pautas, tío, como los antiguos. ¡Que me pega! ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¡Toma, cabezazo! ¡Ya está! ¡Uep! ¡Hostia, el tío! ¡Qué chulango! ¡Ay! ¿Dónde vas tú? ¡Ah! ¡Un cable pelado! Hombre, por lo menos se electrocutan ellos también. ¡Boing! ¡Oh, estrellita! ¡Que se electrocuta! ¡Ah! Ha devuelto la guanta. ¡Ajá! Bom, 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 bom. ¡Oh, se mató! Esto me lo quedo. ¿Dónde va? ¡Eh! ¡Que se la tires, coño! ¡Qué totoro! ¡Ay! ¡Tiene un tubo! ¡Yo tengo una chori! Esto para mí. ¿Esto se rompe también? ¡Oh! Y me lo he dejado allí. Aquellos también se rompían. Y no puedo volver para atrás. ¡Hostia, qué caña! ¡Oh, jefa! Esto sí es jefa. Diva. El cacho pizza ese se va a quedar ahí. Hostia, pues no tiene vida esta. ¡Toma! Vale, eso lo he hecho sin querer. Que se hace con el triángulo. Pero te cuesta vida. ¡Ah! Al final me ha dado. ¡Quita! ¡Quita! ¡Gilipollas! ¡Foruken! Bueno, que le da lo suyo también, ¿eh? ¡Ay! Esto me lo quedo. ¡Uh!
¡Fuera, fuera! ¡Ay! ¡Hija de fruta! ¡Ay! ¡Oh, hay otra estrella aquí! ¡Mío! ¡Date quieto, que te veo venir! ¡Ay! ¡Hadouken! ¡Ay, que me frío! Me la endiñó. ¡Oh, perdí la vida! ¡Tía! ¡Muérete ya, coño! ¡Toma! ¡Tu barro en toda la boca! ¡Ah, qué chulo, tío! ¡Qué pasote! ¡Ay, qué caña de juego, por Dios! Fe, ya, sé que soy un manta, pero bueno. Hostia, esto jugado en compañía tiene que ser una auténtica pasada, tío. Cambiar jugadores, mejores puntuaciones, continuar. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. He pasado la primera fase y el primer jefe. Cuéntanos qué está pasando en la ciudad. Esta nueva organización controla todo y a todos. Hay alguien que podría ayudaros. El gran maestro de Chinatown. Solía ser el amigo de ellos. Pin, distrito policial. Hostia, esto era la música del jefe. Bueno, espera. ¿Se la han niño a estos? ¡Quita! ¡Tarao! Y ya me quedo aquí. Chavales, como veis, es una auténtica pasada, por Dios. Se maneja exactamente igual que el antiguo, tío. Es lo antiguo, pero súper chulo. Perdón. Sé que a medida que vas jugando, vas consiguiendo más personajes. Tienes para poder cambiar visualmente a los tuyos, o sea, puedes poner incluso los antiguos, tanto del primer Stephen Ray, del segundo y del tercero. ¿Qué más? Como veis, lo de la banda sonora, tío, como era un huevo, podés jugar con la banda sonora de antaño. Y mira que la chula, o sea, la nueva, también está chula. Y nada, pues nos vemos en el próximo, espero que os guste. Ahora mismo está en digital, vale, creo que son 25. Y la física edición especial creo que son unos 50 euros, creo que es. Ya eso ya depende de cada uno, lo que se quiera gastar. Nos vemos en el próximo. Un abracito.